Pablo, la verdad, estamos llegando al final del programa. ¿Qué música puso, a ver? A Calamar te puso. No, Estelares. Estelares. Bien, con la música. La verdad que hemos pasado un momento, nos quedan algunos minutitos, Pablo, pero uno se va como contento acá, ¿viste? Con fuerza, como que dice, salgo con otra energía de acá. No sé si a vos te pasa eso. Sí, la verdad es que sí, es como bañarse nuevamente, ¿no? De humildad, de amor, como fíjate los chicos que transmiten amor. Sí. Es un chico de un ángel. Sí. Vos viste lo contento, más allá de la limitación que se le da, el grupo humano que ya está, ¿no? Y una de las satisfacciones más grandes que uno tuvo en la vida, de todo lo que se habló acá, la vivencia, lo que usted está haciendo, yo tuve la oportunidad en el mes de mayo de hablar 40 minutos en una audiencia privada y transmitirle todo este laburo a nada más y nada menos para Papa Francisco, ¿no? Le llevé todo el historial de, bueno, del comedor, del tema deportivo, bueno, escucharlo y poder transmitírselo a él, la verdad que fue muy, muy, muy emocionante. La verdad que, como decís vos, te reconforta eso. No, te reconforta. Y no te pregunté por Camioneros, ¿cómo están con el campeonato? Bueno, estamos en el Argentino B, estamos terceros, falta nuestro fecha y bueno, con toda la fuerza y la esperanza que en el mes de diciembre podamos dar el salto definitivo al Argentino A. Tenemos divisiones juveniles en AFA, donde vamos bastante bien. Y me viene a decirte que el 15 de diciembre, que es el día del camionero, el año pasado hicimos la fiesta del deporte de fin de año, nada más y nada menos que en el Luna Park, donde fueron 3.000 chicos con sus padres, bueno, donde estuvo Goicochea animando la fiesta, estuvo Listorti, hubo distintas personalidades del deporte, y a fin de año, bueno, seguramente va a estar invitado todo el grupo, vamos a hacer la segunda fiesta del deporte de Luna Park, donde bueno, hay un montón de sorpresas para que disfruten los chicos, ¿no? Repetí la fecha, ¿cuándo es? 15 de diciembre, el día del camionero, bueno, aprovechamos esa fecha para cerrar el año, bueno, hemos tenido varios triunfos de distintas disciplinas, como el hockey, se premian a todos los chicos, ¿no? Pero, y se reconocen a los campeones en distintas actividades. Recién hablaba del equipo de fútbol que están peleando el campeonato en el torneo federal. Si ganan el torneo, supongamos, y ascienden, ¿a qué categoría ascendería? Al Argentino A. Estaríamos a un paso. Estaríamos ya 2 años consecutivos, ponemos semifinales por penales a subir al Argentino A. ¿Vos sabés lo que son los torneos del interior? No, durísimo, vas a jugar sí, afuera. La Hassel. ¿Y cuándo? Vos sabés que lo... Termina ahora a fin de año. Son 350 equipos, ascienden 3. Oh, así que bueno, pero estamos un equipo importante de jugadores que han jugado en equipo importante y muchos chicos de equipo. Bueno, te quiero felicitar, iba haciendo tiempo porque estamos llegando al final del programa. Para nosotros es un tremendo orgullo porque lo nuestro es un programa hecho a pulmón, con mucha gente que labura, que colabora. Más allá de todas las actividades que tenemos, como tienen ustedes, nosotros dijimos, che, podemos charlar de lo que queremos nosotros, crear nuestro espacio de 1 a 13 en Radio Güemes, en el 2050. Dijimos, che, vamos con la gente de Ospar, una vez fuimos al gremio y nos gusta ver todas estas, nos genera satisfacción ver a todos estos chicos. Y felicitarte a vos, a todos los que colaboran de alguna manera y que lo sigan haciendo, porque tiene que haber cada vez más, se tienen que ir reclutando, ¿entendés? Es como... Cuando vos pones una semilla, cada vez tiene que haber más para poder colaborar y evitar que haya... Es increíble que haya desnutrición en la Argentina a esta altura de la vida, ¿entendés? En la Argentina o en cualquier lugar del mundo, por ejemplo. Sí, por supuesto. Bueno, le agradezco por tener la valentía o la decisión de haber venido acá a un club, nada menos que camionero y como ya no a la cabeza, por más que todo eso signifique. Bueno, tener la puerta abierta y... Como decía nuestra compañera Vita, ¿no? Donde hay una necesidad y un derecho y nosotros con nuestro granito de arena estamos haciendo lo posible. Nosotros siempre decimos, si un gremio puede hacer esto, ya si todos los gremios de empresas, municipalidades, gobernaciones podrían hacer para que Argentina esté mejor, ¿no? Efectivamente. Bueno, la verdad, felicitaciones. Felicitar a todos los que colaboran de alguna manera acá, queda muy claro con cada una de las cosas que pudimos reflejar. Marcelo, vamos a volver, No, vamos a volver, efectivamente. ¿Hay algo en el cierre, Teo? ¿Hay algo para contarle a la gente o no? Y Teo no está, pero bueno, en algún momento ya no debe haber nada para el cierre. Estamos llegando a las 3 de la tarde. Marcelo, fin de semana. Tremendo, ¿eh? Recordamos que tenemos...
tenemos el programa de Fox hoy a la tarde y sábado y domingo también tenemos programa de Fox a la noche después de las dos fechas de los clásicos. Increíble, no paramos nunca, tenemos que ir a la cancha, sí. Mañana Independiente Racing, el domingo al River y Boca, a la noche por Fox, ya dejé la foto en mi casa, así que estamos muy felices. En realidad están contentísimos que nos estén en casa, esta es la realidad, no nos aguantan. Bueno, gracias a todos, con la música de fondo, a Martín, a todos los chicos que colaboran en el estudio, en un programa, insisto, atípico, estuvimos acá en este comedor de camioneros. Gracias a todos y simplemente decimos... ¿Cómo te va?